Muy buenas tardes, buenos días, mujer poderosa, hombre poderoso. Gracias una vez más por compartir estos vídeos, estos contenidos con tus amigas, con tus amigos, ansiositos, ansiositas, ¿vale? Os recuerdo que desde este lunes comenzamos un ciclo de 50 masterclass gratuitas en abierto sobre el apego ansioso, la herida de abandono. Hasta el día 22 de mayo vamos a estar dándole matraca a este tema. Así que súmate al carro y lo más importante de todo, deja lo que estás haciendo porque eres multitarea, tienes apego ansioso, sueles hacer muchas cosas a la vez, presta atención a cada una de las lecciones y no te saltes ninguna de las lecciones si quieres sanar. Durante toda esta semana estamos trabajando el término de la idealización, que es algo que hace mucho el apego ansioso, la herida de abandono, idealizar a sus parejas. Hoy vamos a entender a nivel sistémico, porque yo me dedico a la terapia sistémica, que es estudiar cómo se comportan, en este caso, dos seres humanos dentro de un vínculo. Y qué leyes estamos vulnerando y por lo tanto nuestro apego ansioso se está manifestando. ¿Ok? Entonces, el vínculo ideal es que las dos personas partan desde la misma posición, de igual a igual. Esto es lo ideal. Mientras se mantenga esta posición de igual a igual, a veces puede fluctuar un poquito, uno sube, otro baja, pero muy poquito, mientras se mantenga este equilibrio, va a haber un dar y un recibir equilibrado. Te entrego, me entregas, te entrego, me entregas, y la relación sigue creciendo. En el momento en el que rompemos este equilibrio, y ya generamos un gran desnivel, los apegos empiezan a manifestarse, tanto el ansioso como el evitativo. ¿Por qué? Porque la manifestación o la expresión de los apegos es un reflejo de que no estamos al mismo nivel, de que han sucedido cosas que nos han sacado de nuestra posición dentro de la pareja y estamos muy distantes a nivel emocional y a nivel jerárquico y a nivel sistémico. Entonces, vamos a ver cómo el apego ansioso, desde la idealización, rompe este equilibrio. Ese es nuestro objetivo de hoy. Entender cómo desde la idealización rompemos el equilibrio de la pareja y generamos ya un desbalance, una distancia con el otro. A pesar de que queremos estar muy cerca del otro, nos alejamos del otro y alejamos al otro de nosotras a través de la idealización. Ahí vamos. Vuelvo a redefinir la idealización. La idealización es coger lo que tanto me gusta de ese hombre y valorarlo demasiado. Le doy demasiada importancia a eso que tanto me gusta de ese hombre. Hasta tal punto que no le veo con su cara B, con su otro lado. Hasta tal punto que yo me creo un personaje que ese hombre es, pero ese hombre no es ese personaje. Ese hombre es otra persona totalmente distinta a la que yo estoy idealizando. Porque cuando yo idealizo, lo que hago es ponerle a ese hombre una máscara de color de rosa que pertenece al cuento que yo estaba soñando desde hace muchísimo tiempo.
Entonces, eso es idealizar, es no ver a la otra persona tal y como es, con su dualidad, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, con su luz y con su oscuridad. Es maquillar la realidad. ¿Para qué? Para yo sentirme pleno, plena, para yo sentirme enamorado, enamorada, para yo sentirme vivo, viva dentro de la pareja, para yo sentirme dependiente. Por lo tanto, la idealización nos lleva ya a romper este equilibrio y nos vuelve dependientes. Y si nos vuelve dependientes ya la idealización, ¿qué está pasando? Que estamos elevando al otro a un nivel superior. Y yo me voy a sentir dependiente porque tengo que subir hacia arriba para captar la atención del otro, porque tengo que escribirle más para que el otro me haga caso, porque tengo que escribirle y mandarle más audios, más mensajes, y necesito que las conversaciones sean profundas todos los días, a todas horas, y necesito hablar con él una hora al día y necesito que me diga todos los días buenos días o todas las noches buenas noches y ya necesito, ¿por qué? Porque no estoy al mismo nivel. Entonces, cuando no estamos al mismo nivel, aparece la necesidad, el apego. Y aquí podemos entender el apego del que se queda debajo, que es el apego ansioso. El apego ansioso empieza a manifestar la ansiedad, voy a buscarle, no me llama, no me llama, no me llama, no me llama, estás abajo. Y le has colocado arriba. Entonces, cuando tú colocas arriba también a ese hombre, también se empieza a manifestar su apego. ¿Y cuál es? El apego evitativo. A lo mejor no tiene apego evitativo, pero vas a ver que tiene comportamientos evitativos. ¿Por qué? Porque sistémicamente hay ese desnivel. Una persona está necesitando mucho aquí abajo y otra persona no necesita prácticamente nada porque está aquí arriba. Entonces es muy importante este ejercicio que estamos haciendo hoy. El que queda arriba se empieza a manifestar como evitativo y a lo mejor no es evitativo. Pero también empieza a manifestar su apego. ¿Por qué? Porque siente mucha necesidad aquí abajo. Cualquier persona que sienta mucha necesidad de otra persona va a generar comportamientos evitativos. Pero no porque sea evitativo o evitativa, sino es que tiene a alguien detrás que tiene mucha necesidad. A nadie nos gusta tener detrás a alguien que tiene mucha necesidad. Porque mucha necesidad genera rechazo, genera huida, genera distancia del otro. Porque ya estamos distanciados sistémicamente. En ocasiones sí que tendrás aquí un apego evitativo. O sea, no te estoy diciendo que seas culpable de que el otro sea evitativo. No, tú tienes tu parte, pero el otro también tiene su pasado, su historia y sus cosas. ¿Okay? Pero no siempre que suceda esto vas a tener delante un apego evitativo. Cuidado, no. Solo que los comportamientos ansiosos, los comportamientos de te necesito van a generar evasión automáticamente. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Es ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y este quiere subir más para arriba. Ven aquí. Y más inalcanzable se vuelve. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y más arriba. Porque en la medida en que tú necesites más al otro, más a las nubes lo subes. En el momento en el que tú dices no lo necesito, ¿qué hace? El otro baja automáticamente.
baja automáticamente para que le necesites de un modo controlado, de un modo adulto, sin dependencia emocional. Entonces, cuando el otro ya no siente esa presión de que le necesitas, cuando el otro ya siente que has soltado el control, baja y vuelve. Y tú dirás, sí, pero es que vuelve solo cuando huele que me está perdiendo. No. Hay evitativos que sí. Pero cuando tú sueltas el control y dejas de necesitar que alguien te escriba, dejas de necesitar que alguien te llame y te pones a hacer tus cosas y te olvidas y le dejas de prestar atención a WhatsApp a cada minuto que corre a ver si te ha escrito o no te ha escrito, el otro vuelve a reaparecer a la misma altura que tú. Entonces, como apego ansioso, tenemos que trabajar esta parte. La parte de donde ya estoy moviéndome desde mi ansiedad. No te preocupes porque nos quedan muchísimas lecciones. Estamos aquí pues, abriendo melones, como se dice en España, ¿no? Que es abriendo temas que tarde o temprano vamos a abordar a lo largo de las próximas semanas. Entonces, volvemos a la idealización. Cuando yo idealizo, coloco en un pedestal, maquillo a ese hombre, solo veo la parte positiva y valoro en exceso la parte positiva que tiene. Entonces yo misma lo estoy volviendo inalcanzable para mí. Porque me quedo extasiado, ¿no? Con lo bueno que veo en él. Entonces, lo estoy convirtiendo en mi Dios. Cuidado. Porque si yo lo convierto en mi Dios, voy a ser una súbdita de ese Dios. Y voy a andar mendigando, y voy a andar arrastrándome, y voy a andar necesitándole. Ya sabemos que si yo mendigo, me arrastro y necesito, el de arriba se va a comportar de forma evasiva. Sea evitativo o no sea evitativo. Y claro, también desde la idealización le estás dando mucho poder al otro. Le estás convirtiendo en un dios. ¿Y qué significa eso? Que le estás dando todo el poder para que te haga daño. Cuidado. Con esto no quiero decir que si te han maltratado, te han castigado con silencio, con castigos de silencio, tú seas la culpable. No, pero le estamos entregando demasiado poder al otro para que se convierta en nuestro verdugo, evasivo y evitativo. Porque yo estoy hinchando mucho su ego. Porque generalmente cuando yo endioso a un hombre, le voy a dar mucha validación. Le voy a dar de palabra mucha validación. Qué guapo eres, qué bien me encuentro a tu lado, qué feliz soy a tu lado, eres maravilloso, me siento fenomenal cada vez que estoy a tu lado, es que el fin de semana ha sido fantástico, es que lo que yo siento contigo en la cama no lo he sentido con nadie, es que este amor yo no lo he sentido con nadie, es que somos almas gemelas, es que me pareces que tienes unas cualidades maravillosas, es que eres el hombre que yo siempre había buscado, es que me siento plena en esta relación, es que nunca he tenido una relación así, es que voy a alargar por mi boca mucha validación para ese Dios. Le voy a adorar demasiado. Está bien que validemos y que entreguemos piropos al otro y que le mostremos cómo nos sentimos a su lado. Ok, pero cuidado con un exceso de validación, porque un exceso de validación tú lo estás haciendo para que no se vaya, para que se sienta como un Dios y si le haces sentir como un dios, te va a tratar como una súbdita. Entonces, no se trata ahora de que no muestres cariño, de que no muestres validación, sino de que modules
tu apego ansioso, porque desde tu apego ansioso vas a querer validar muchísimo. Y eso se va a convertir en el motivo de la ruptura, el exceso de validación. ¿Por qué? Pues porque ¿qué necesita un dios, una diosa? Validación, seguidores, followers. Entonces, si te cruzas con alguien que quiere ser un dios, una diosa, porque tiene carencia de validación, si te cruzas con un apego evitativo en toda regla, que tiene carencia de validación, le estás llenando la herida, le estás cubriendo el vacío. Entonces, llegará un momento donde se lo vas a cubrir tanto que va a ser imposible cubrírselo más, porque le estás llenando el vacío de su herida. El vacío es insaciable. Entonces, claro, lo estás subiendo tanto al pedestal que el otro ya, pues, se va con el ego, ¿no? Se va con el ego ya muy hinchado y ya no te necesita. ¿Por qué? Porque te has encargado de alimentar tanto su narcisismo que claro, pues ya no te necesita y solamente va a aparecer delante de ti cuando ya no tenga esos piropos. Cuidado, con esto no quiero decir que todos los evitativos sean narcisistas, para nada, ¿no? Sino digo que cuando tenemos carencias de validación, pues si alguien nos llena toda esa carencia de validación, pues nos va a convertir en un verdugo. ¿Por qué? Porque automáticamente, como sé que tú eres una fuente de recurso, como sé que tú eres una fuente de validación, pues voy a acudir a ti cuando necesite validación. Pero cuando no necesite validación porque estoy lleno, porque estoy pleno, voy a pasar de ti. Entonces, cuidado, porque como apegos ansiosos validamos mucho, pero validamos para manipular también, validamos para que el otro vuelva a buscarnos. Pero si te pasas de la raya con la validación, el otro te va a usar solo para buscar validación, solo cuando le falte validación, solo cuando no se sienta conectado. Entonces, cuidado, porque un exceso de validación es idealización. Estás idealizando, estás magnificando lo positivo que hay en el otro. Entonces, la distancia sigue aumentando entre vosotros dos. Digamos que es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo valido en exceso, el otro va subiendo. Entonces, yo como apego ansioso, cada vez me costará más llegar al otro porque cada vez le doy más validación y cada vez me cuesta más y yo sentiré más ansiedad y nunca llegaré y será inalcanzable para mí y no me hará caso y cada vez será más difícil que yo hable con él y cada vez será más difícil que nos comuniquemos. Cada vez estará más arriba. Entonces, le estoy dando mucho poder para que me mire cuando quiera. Le estoy dando mucho poder a que me rechace o me abandone. Por lo tanto, hay que ir hacia atrás. Hay que dejar de validar tanto, pero para, claro, para dejar de validar tanto tienes que trabajar tu apego ansioso. Porque es que validamos tanto desde nuestro apego ansioso. No es tan fácil como, bueno, pues dejo de validar, ¿no? Si tú no trabajas tu apego ansioso, vas a seguir validando igualmente. Bien. Cuando tú idealizas tanto a un hombre, aumenta el tiempo de espera.
¿Y qué te pasa a ti en el tiempo de espera? ¿Qué le pasa al apego ansioso en el tiempo de espera? Que entra en colapso, en ansiedad. Entonces, claro, en ese tiempo de espera tú vas a tener que hacer muchísimas cosas para que vuelva. Entonces, tienes que tener en cuenta que cuando tú validas mucho a otra persona o a un apego evitativo, ¿vale? Es como que le estás dando oxígeno a un globo y si le das más oxígeno al globo, el globo vuela más. Entonces, llega un momento donde con la mano no llegas a coger el cordón del globo. Y te quedas esperando, ¿no? Y te quedas esperando a que se deshinche un poco para que baje. Bueno, está bien, o sea, no hay nada malo, ¿no? En hinchar el globo y esperar a que baje. Pero si esa espera te desespera, no es sana para ti. Eso es que le estás dando mucho oxígeno al globo. Entonces tienes que buscar un término medio a la hora de validar al otro. Entonces, idealizar ya hemos visto que rompe el equilibrio, subimos al otro a un pedestal, entonces aumenta el tiempo de espera, por lo tanto mi apego ansioso se va a manifestar con mayor intensidad. También aumenta la sensación de que no soy suficiente para la otra persona y voy a tener que hacer muchas cosas más, pues le escribo 20 WhatsApp, le mando la película que le gusta, le mando información sobre el tema que le gusta, no sé, vamos a crear miles de estrategias para intentar lograr que el otro vuelva a nosotras y a nosotros. Y estas estrategias van a estar cargadas de validación. A veces muestro la validación hacia el otro mostrándole contenido que sé que le gusta. Hay veces que no digo tantos piropos, sino que hago cosas que sé que le gustan porque así tenemos un tema de conversación para coincidir en el día a día y así hablar más, pasar más tiempo juntos o conversando. Entonces, cuidado con eso porque eso también es validación. La validación es al final decir al otro lo importante que es para ti. Y está bien que se lo digas, pero hay que poner límites a la cantidad de veces que le dices al otro que es importante para ti. Porque cada vez que le dices al otro que es importante para ti, el mecanismo de tu apego ansioso ya empieza a tener más combustible de ansiedad. Y tarde o temprano vas a experimentarlo. Bien. Y ahí tenemos. El último, para cerrar, es que cada vez que yo idealizo, coloco al otro en un pedestal, lo convierto en un dios, pues el otro se va a comportar de manera evitativa. Aunque no lo sea. En algunas ocasiones lo será, en otras veces no lo será. Y yo lo voy a juzgar como que evitativo es. No, a lo mejor no es evitativo. A lo mejor es que le estás necesitando mucho. Entonces, la idealización te lleva a necesitar mucho al otro y a comportarte desde ahí, desde la necesidad. Entonces, el otro huele la necesidad. Entonces, cuando olemos la necesidad de otras personas, el primer movimiento como seres humanos es no. Es como cuánta necesidad traes. Y es como un acto reflejo, es un rechazo reflejo, es un comportamiento evitativo, pero casi que no se puede ni controlar, porque vienes como un caballo, vienes como un toro desde la necesidad, con una intensidad brutal. Entonces, bueno, hasta aquí la masterclass de hoy. Continuamos construyendo, continuamos aprendiendo.
Te recuerdo que este viernes tengo un taller para aceptar a papá, un taller de 3 horitas, por si resuena. En Instagram, en mi perfil, tienes un enlace con la información. En YouTube y en Spotify, en la cajita de los comentarios. Gracias por tu atención y, lo más importante de todo, si tienes amigas y amigos ansiositos, ansiositas, pues pásales este vídeo para que puedan empezar a conocerme y para que puedan empezar a integrar cada una de estas 50 lecciones. Cuídate mucho.